Y yo también me hacía así, yo también la tengo, viste, la camiseta, ¿no? Como yo una vez me miré en la cancha de River, en el empate de Australia, ese fue un partido que yo me acuerdo, que a mí me vino toda esta, a la cabeza todas estas cosas del niño de Concepción de Uruguay y todo, y que yo miraba a mi izquierda y tenía Jerry, Redondo, Cáceres, todo, del otro lado también Maradona, y toda esta gente. Y yo también me decía, sí, yo también la tengo, viste, la camiseta, ¿no? Uno dice, bueno, ojalá juegue un mundial, y después te toca jugar tres, y después las Olimpiadas, y después la Copa América. El honor de representar un país, el honor que te cierra de compartir un grupo y dejar mucho sacrificio lejos de la familia, que eso no tiene precio, porque te perdés momentos con los hijos, te perdés momentos con tu esposa, con la familia, que no vuelven para atrás. Entonces, ¿cómo no voy a festejar todo lo que hago? Sea el primer lugar, el segundo, mientras lo deje todo en la cancha, estoy feliz. Ahora sí me voy a sentir triste si no lo dejé todo.